imágenes lo dicen todo, ¿no? Fue realmente masiva la marcha de hoy al Ministerio de Desarrollo Social. En el tránsito fue un día de caos y de cortes por estas masivas protestas en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a desgranar una jornada, Anabela, de calles calientes desde muchos aspectos. Más allá del número de movilización, el dato político del nuevo ministro de Acción Social, la cercanía de las elecciones, la necesidad de la gente, pero también la organización interna de estas marchas, Ani. Exactamente, muchos ítems y muchas cuestiones a analizar. En principio tenemos que decir que esta multitudinaria movilización comenzó a las 11 de la mañana, cuando desde distintos puntos del conurbano bonaerense fueron llegando distintas organizaciones sociales y políticas al centro porteño. Fueron copando las calles y esto generó que el tránsito realmente sea imposible, muy difícil trasladarse y que las calles, por supuesto, se recalentaran. Los manifestantes fueron avanzando desde el sur, desde la zona de Constitución, hasta el obelisco. Podemos decir que la marcha se dividió en dos. Una parte de las organizaciones se quedaron protestando frente al Ministerio de Desarrollo Social y otra parte, el Polo Obrero concretamente, marchó hacia el obelisco y coparon toda la avenida 9 de Julio, inclusive la zona donde pasan los colectivos. Evidentemente transitar por aquí, por el centro de la ciudad, fue de terror. Muchísimos automovilistas intentaban sortear esta zona, pero era muy difícil. Estos manifestantes estaban reclamando puntualmente por dos cuestiones. Por un lado, el tema de los alimentos para los comedores y por otro, que se pague concretamente el sueldo de 6.000 puestos, de potenciar trabajo. Pero los escuchamos a los manifestantes que nos explicaban concretamente qué era lo que estaban reclamando. La movilización tiene que ver con la ruptura de los acuerdos que nosotros teníamos con el ministro Arroyo, el ministro anterior, el ministro saliente. Hoy por hoy nosotros vemos que se han desconocido los acuerdos que teníamos. Ha entrado Zabaleta, no hemos tenido reuniones. A pesar que él dice que no es necesario movilizar, nosotros hemos llamado a funcionarios de la misma cartera, no nos han atendido. Hasta el día de hoy no tenemos una reunión confirmada. Es por eso que no hemos tenido que movilizar, esperando que se les paga a los compañeros, a los más de 6.000 compañeros que tenían que haber cobrado ya a principios de este mes, que están realizando tareas en lo que es el potenciar trabajo y que hasta el día de hoy no se ha efectivizado. En el marco de una crisis cada vez más fuerte en la Argentina, entendemos que el gobierno debe entender que hay que ampliar la ayuda social a los sectores más vulnerables. Y mirá, la realidad de hoy en día es bastante cruel porque cada vez, yo por ejemplo tengo un merendero y cada vez hay más personas. Más necesidad, más familias, la misma escuela que te manda más familias porque no damos abasto, no hay alimento que alcance. Tenemos gente que no está comiendo, es la realidad de lo que se está viviendo en la calle. ¿Ustedes cocinan todos los días en tu jornada? Tres veces a la semana y merenderos tenemos también. Las otras dos veces lo complementamos con merendero porque no llegamos abasto. En innumerables segmentos sociales, como el que hacías vos, ¿te acordás? De cocinera, Sani, todo el año pasado, ¿no? Sí, y parte sí. De este año. Hemos mostrado la tarea de quienes dan de comer en lugares donde no hay qué comer. Ahora, claro, está el otro contexto, que es cómo se organizan las marchas y cómo se decide la gente que va a esas marchas. Aquí está la cuestión siempre triste, controversial y tan compleja de la utilización del que más necesita para los movimientos políticos. Vamos directo a la cuestión. Hay 11 millones de personas en Argentina que tienen que comer en comedores por la necesidad que hay, por el nivel de pobreza que hay. Pero mucho se habla de cuántas veces se utiliza al que más necesita para las marchas o para otros objetivos políticos, lamentablemente. ¿Y qué es lo que hoy vos pudiste encontrar, Anabela, en esta movilización? Y lo decimos así con respeto, porque todo esto ocurre en un contexto de enorme necesidad. Dramático, dramático. Sí, Ani. Sí, sí. Un contexto de mucho hambre, de mucha necesidad, como ustedes estaban explicando. Hoy, ¿qué fue lo que pasó? Fue tan multitudinaria esta marcha que la organización quedó a la vista de todos. Quizás uno antes lo sabía, pero ahora se vio, se pudo reflejar.
Y aquí estaban sobre la 9 de julio las distintas organizaciones que en el momento de la desconcentración comenzaban a hacer filas y empezaban a pasar lista. Y ahí estaban las listas de cada uno de los que venían a esta manifestación con nombre y apellido y con un número, con un papelito con un número donde tenían que entregarlo. ¿Por qué? Porque ese número estaba reflejando de que habían estado las 7 horas de la manifestación acá. Perdón. En la 9 de julio, que no se habían ido a ningún lado. Perdón, Ana, lo que esto nos sugiere es que a la gente tiene que ir a las marchas como contraprestación a algún beneficio que recibe, que normalmente son beneficios que está otorgando el Estado, pero que tienen intermediaciones que hacen cautivas a esas personas de los líderes eventuales del movimiento social que los lleva hasta ahí. Es decir, los hacen cautivos por su necesidad de o vas a la marcha o no te doy tal beneficio. Lo que nos lleva de vuelta a la polémica de la necesidad de que la ayuda llegue en forma directa a las personas y no con intermediarios que terminan usándolos. ¿Eso es como una tomada de lista, sí, de asistencia, Ana? Exactamente, de hecho veíamos las listas con nombre y apellido, con un número, ese número es el que tenía el manifestante que estuvo durante toda la tarde y durante la mañana acá sobre la 9 de julio participando de esta movilización. Por eso yo les decía, ¿de qué manera se aseguran que estas movilizaciones sean multitudinarias? Bueno, porque hay muchísima gente que trabaja para estas organizaciones, a veces en merenderos, en comedores, y que reciben por su trabajo en estos lugares un sueldo, que es este sueldo de potenciar trabajo que tienen, es de 12.000 pesos y que están reclamando, por supuesto, un aumento. Y hablamos con María. Claro, pero María es una de las manifestantes. Una cuestión, sí, es el trabajo que hacen en el merendero o el trabajo social, y otra es que tengan la obligación de ir a una marcha casi extorsivamente a cambio de mano, recibir ese beneficio. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Vienen de digamos la mano. Estamos hablando de un negocio con la pobreza. No, es que vienen de la mano. Exactamente, pero vienen de la mano, porque quien trabaja en un merendero y un comedor cobrando ese sueldo es también el que viene a las marchas y a las movilizaciones. Entonces, están íntimamente relacionados. Bueno, pero no debería ser, digamos. No, por supuesto que no. De hecho, hablamos con María y ella nos cuenta y nos refleja justamente esta situación. La escuchamos. Yo me anoté porque era como un plan, ¿viste?, para la gente que estaba sin trabajo. Yo no trabajaba, ¿viste?, y me anoté, ¿viste?, porque necesitaba, buscaba trabajo en todos lados y me anoté. ¿Cómo es que vienen a la movilización? ¿A ustedes les dan algún número? No, nosotros venimos, nos llaman y es una ayuda, ¿viste? ¿Les pagan? Sí, porque se necesita. ¿Cuántos les pagan? Y bueno, nosotros estamos cobrando más o menos 13.000 pesos. Nos anotan tipo como en un... nos agendan, ¿viste? Tipo en un cuaderno y un numerito, ¿viste? ¿Y cómo se trasladan? Por nosotros, nuestros propios medios. Nos toman lista, nos anotan, después, participamos de la marcha, nos quedamos hasta el final y, bueno, después cuentan, hacen el conteo de los que estamos. ¿De qué barrio son? José Cepaz. ¿Y ahora están en fila? ¿Por qué? Porque los tienen que contar. ¿Quién los cuenta? Y el que organiza. Un organizador, un dirigente. Exactamente. ¿Les dan un número, les toman lista? No, lo toman lista. Y lo toman lista y ya lo vamos a la casa. Bien, esto, vamos a contextualizar. Esto viene con la llegada de un nuevo ministro de Acción Social. Y organizaciones que tenían un acuerdo y que reclaman el cumplimiento de esos acuerdos con el ministro de Acción Social que salió. Y lo que está en el fondo es la ayuda social. Está claro que esta gente necesita ayuda. Nuestros respetos absolutos, porque no estarían ahí si tuvieran un trabajo, uh-huh, ¿sí? Reglado, reglamentado, y si pudieran elegir. Porque lo primero que te da, entre otras muchas cosas, tener un trabajo, es la libertad de elegir y de manejar tu tiempo y tus cosas. Tu autonomía, no la dependencia frente al Estado o a nadie. Esforzarte y demás. Y nadie está diciendo que las organizaciones sociales no cumplen un rol extraordinario en los barrios, donde si no estuvieran esos merenderos, no habría nadie que le diera de comer a la gente. Lo que ha quedado hoy en evidencia, como nunca antes, es la utilización. Es cuál es la libertad, ¿sí?, de esa persona si no va a la marcha, no cobra en todo caso. Por eso le toman la lista. La libertad de quien padece la falta de laburo y a veces el hambre. Y tiene como contraprestación la obligación de ir ahí. No estamos cuestionando el laburo de las organizaciones, que es lo primero que sale. No, bueno, en realidad ustedes no.
y el Estado, pero además, queden evidencia de que no llega a todos si no es a través de terceros. Y que de alguna manera, por estas intermediaciones que el propio Estado acepta, por parcelar a la gente, de cierta manera, con intermediarios, el Estado también es responsable de que esta gente no tenga esa independencia cuando recibe una ayuda. Pero además, ¿cuántas veces vemos a una mamá con chicos en un acampe o en una marcha donde puede haber una acción policial, donde puede pasar algo porque están a la intemperie, donde pasan frío y uno no piensa que tienen ganas de estar ahí con los chicos? Pero a veces esto nos demuestra que no les queda otra. Y eso es algo que no se está viendo ni de parte del Estado, ni de parte a veces de líderes de las organizaciones sociales que hablan de lo social y del drama de la pobreza, pero al mismo tiempo hacen esto. Nada, creo que queda clarísimo lo difícil y complejo de la situación, ¿no, Ani? Vos estuviste ahí, viste la cara de cada uno. Sí. Imagino que alguno no te quería contar, que otro tenía miedo, que otro se anima, que otro te dice, no, por favor, no, porque si no se me complica. Todo esto que tiene que ver con cuando hay necesidad real. ¿Sabés qué compleja que es esta situación? Es tal cual como lo estás describiendo, Rodi. Muchos tenían vergüenza de contarnos ¿por qué estaban acá manifestándose? La necesidad es enorme, se daban vuelta, les daba vergüenza contarnos de qué barrio eran, a qué comedor iban o participaban. Pero la realidad es que cuando empezamos a ver estas filas sobre la 9 de claro. julio y con uno o dos dirigentes adelante con estas listas con nombre y apellido y con un papelito que tenía un nombre y que hacía referencia, porque además les voy a decir una cosa más. A veces las personas que vienen aquí son las que corresponden, de las que reciben este sueldo, y otras no. Otras les pagan, por ejemplo, 1.000 o 2.000 pesos por venir en nombre de. Y no importa si esto sea así o no, sino que tienen que garantizar que una persona esté acá, en este lugar, participando de la movilización. Y eso es lo que hoy quedó en evidencia, a la vista de todos, como nunca antes lo habíamos visto. Pero además está la cuestión, primero la señora que vos te da la nota, te habla de su necesidad de trabajar. Porque ahí está el verdadero drama, en no tener un trabajo. Pero la otra cuestión, estamos hablando hoy de lo que pasó en Olivos en medio de las restricciones por la pandemia, y la gente en una manifestación se pone en riesgo también. Entonces hay una responsabilidad también por ese lado, digamos. Era muchísima gente hoy en la manifestación. Y por supuesto estaban por necesidad, muchísima. Pero claro. Muchísima gente y muchos chicos, Cris, claro. Muchísimos chicos, y que hoy hablamos de que la pandemia no terminó y estaban uno al lado del otro con el peligro que eso supone, no solo por el tema del coronavirus, sino también por todo lo que puede ocurrir y suceder en una manifestación. Hace un mes atrás la policía los había corrido, hubo represión aquí en la 9 de julio, ¿y qué pasaba con estos chicos que hoy estaban manifestándose con sus mamás porque no tenían dónde dejarlo? Bueno, todo eso ocurrió aquí, a la vista de todos, en la 9 de julio. Tenían que estar en el colegio. Tenían que estar en el colegio. Y permítanme, para cerrar, saquemos a los dirigentes. Nuestro respeto a esa gente que está ahí por necesidad. Porque si tuviera laburo, no estaría ahí. Si tuviera laburo, no tendría esa necesidad. Si tuviera laburo, no habría vivos. Algunos los hay, otros no. Se rompen el alma por los tipos. Pero los hay, sobran ejemplos, utilizándolos. Pero nuestros respetos desde acá a cada uno que se animó a acercarse a Anabela y contar su pequeño drama, desde la necesidad hasta lo que vive. ¿Sí? Este también es un reflejo de la Argentina de hoy, con tantas y tantas necesidades, Dios mío. Gracias, Ani. Gracias, Ana. A ustedes.